Gana Guzmán, la saca Andrada como puede. A Conegui le tira largo una pelota para que corra buscándose Férico Coleman. La perdió. Está recuperando Wander, que ahora se viene con Guzmán. Guzmán va soltando por bajo una pelota para Petri. Petri más atrás. Viene entregándose Férico ahora para la ubicación del número 27, Hernán Labraga. Ahí Labraga sobre la zurda colocándose Férico. Ahora para la ubicación de Avero. Avero más atrás para su golero, de Arrubo Barrena. Obligado a salir con el pie. Le entra a derecha, viene largo. Corre buscándose Férico Rivero. Golpe de cabeza para sacarla de Mieres. La pelota le va quedando a Araujo. Araujo para Cuagliata. Cuagliata para Rielfo, que le pegó al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga de Lluvia! ¡Gol de Wander! ¡Gol de Wander! ¡Gol de Rielfo! En jugada que armaron sobre la izquierda. La pelota llegó para el número 14, que remató de derecha y venció la resistencia del golero Formento en la primera llegada de Wanderers del partido. Le juro, la primera. Ahí la buscó Araujo, la jugó sobre la izquierda, llegó para Cuagliata, entregó la pelota para la ubicación de Rielfo y Rielfo remató cruzado, venciendo la resistencia de Formento y anotando el tanto de apertura en la primera llegada de Wander que quiere Sudamericana. El economista Rielfo la manda a guardar, está ganando la visita en el Paladino, está ganando el Bohemio, está ganando el equipo de Carreño, lo hizo Rielfo, sí, Diego Rielfo 1-0. En tres toques la armaron los jugadores de Wanderers, el capitán Araujo, Cuagliata y el pase a la derecha para que Rielfo de primera defina por bajo, remate cruzado, se estiró Rodrigo Formento, pero nunca llegó a tocar a la pelota y por eso Wanderers, en la primera que tienen un 100% de efectividad, ya se pone a ganar de visitante 1-0. ¡Golazo de Cololo! Sport 890. Gana Wanderers 1-13%, Banco Bande. Fue para Labraga, pelotazo largo para Rivero. Rivero golpeaba la pelota con la cabeza, un balón que rebotaba, le quedó nuevamente a Rivero. Rivero quiso combinar con Cuagliata, la sacaba Mieres. Y ahora llega para Conegui. A Conegui para Bentaberri. Bentaberri en 20 minutos de este primer tiempo con el partido 1-0. Le va jugando en largo. La pelota para Luciano, que ganó la posición. Va a progreso. Corre Luciano. Está en el área. Le va a dar. Llegó. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga de Lluvia! ¡Gol! De progreso. Luciano Rodríguez anota el empate en el minuto 21 de este primer tiempo. Los jugadores más interesantes de progreso en el partido la jugaron por derecha para Luciano, que ganó la posición, se fue, se escapó de su marcador y después definió notable frente a la desesperada salida de Arrua Barrena para anotar el tanto del empate. 21, le duró poco la alegría a Wander, ya lo empató el gaucho, metiendo el gaucho Luciano Rodríguez, anota la igualdad 1-1. Una jugada por derecha, donde hay una falla del lateral Rolón, porque le pica la pelota, no la puede parar, y después Luciano Rodríguez que captura, traslada y remata, cruzado también para marcar el empate. Lo habíamos marcado anteriormente, Progreso estaba un poquito mejor que Wanderers en el partido. Se hace justicia nuevamente el empate del gaucho, que quiere salir de la zona de abajo. ¡Golazo de Cololo! Sport 890. 1-1 y va Progreso. Toma la toma Cuagliata en tres cuartos de cancha. Va Wander. La va entregando para Araujo. Araujo encortada hacia el medio. La saca Progreso. La pelota llegó para Barbosa. Y Barroso por la derecha. Viene metiendo para Fagián por la espalda. Le va a pasar Bentaberri como un avión. Corre con la pelota Fagián. Entrega para Bentaberri. Bentaberri le va a jugar seguramente para Luciano. Se manda Bentaberri. Llegó para Luciano. Luciano muy bueno para Bentaberri. Va el gaucho. Corre Bentaberri. Está en el área. Le va a dar otro enganche más. Le va a dar de zurda. Tiró. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Progreso! Brian Bentaberri, una patriada del número 17, el lateral derecho, el gaucho del Pantanoso. Arrancó desde su propia cancha, combinó con Luciano, que se la devolvió Bentaberri, que estaba en el área, que enganchó y de zurda remató, venciendo la resistencia desde Arrua Barrena y anotando el segundo. Lo da vuelta Progreso,
Lo da vuelta el gaucho al pantanoso que se quiere quedar en primera división. Una gran jugada Bentaberri. Un unipersonal notable sobre la derecha. Combinando en algún momento con Luciano. Pero fue toda el 17 que llegó hasta la raya final. Que enganchó. Que buscó su perfil zurdo. Y después remató para vencer la resistencia de Rúa Orrena. Y anotar el segundo. Lo da vuelta Progreso. En el Paladino gana el gaucho 27 el primer tiempo. Bentaberri 2-1. Un jugadón de Bentaberri. Pero qué mala defensa. Defensa de Wanderers, nuevamente todo el sector zurdo comprometiendo al equipo. Primero el jugador 21, Rolón, que pierde en la marca en el tranque con Bentaberri. Después en la marca tampoco estuvo fino Matías Avero como para intentar contener lo que fue el pase asistencia y después magistral. Cómo condujo la pelota Bentaberri, después el enganche y el remate para terminar definiendo y poner nuevamente a su equipo ganando en el partido. Gana Progreso 2-1 ante Wander. Golazo de Cololó. Sport. La ganó Cualiata, se la llevó. Escapó de uno, de dos, de tres, la hizo notable. Otro enganche más. Jugada bárbara, fue para Petre. Petre que se al medio la dejaron pasar y justito. La estaba sacando Andrada. Desde el fondo y para Progreso. Y ahora les presento la contra del gaucho. La que conduce Maxi Viera, que enganchó. Ya lo vio por la punta derecha corriendo a toda velocidad. Fagián por el medio va Colman. Corre Fagián por el medio va Colman. Siempre Fagián con la pelota. Se metió en el área, enganchó Fagián, corre Fagián, de zurda la tiró sobre la izquierda, un balón que llegó ahora para la ubicación de Viera, Viera alargando por la zurda, vino para Luciano, Luciano por bajo, para Colman, tiró, golazo, ¡gol! ¡Golazo de Progreso! ¡Golazo de Colman del número 11! Para anotar los 15 minutos del segundo tiempo. El tercero para el gaucho del Pantanoso. En una jugada sensacional. Primero que armaron. Entre Luciano, entre Fagiano. Una pelota que llegó hacia el medio. Vino para Viera y después, ¿cómo venía? Le entró Colman para vencer la resistencia de Arrúa Barrena. Y anotar el tanto. El tercero para el gaucho del Pantanoso que quiere quedarse en primera. Golazo del 11, golazo de Colman, 3-1. Notable jugada de Progreso que vuelve a sentenciar el partido. Colman ya había tenido tres jugadas como para convertir y en el cuarto intento encuentra un golazo por la potencia del tiro. Pero recordar que esta jugada inicia en una situación de ataque de Wanderers, que había tenido todo como para poder empatar el partido y de contragolpe. Una jugada notablemente manejada por todo el equipo de Progreso. Encuentra en Colman su número 11 un remate para vencer al arquero de Arroba Arena y poner el parcial 3-1. Golazo de Cololó. Sport 890.